Para este trabajo tenemos una caja de madera pintada de color blanco. Lo primero que haré será desmontar las bisagras, proteger el cristal con un papel para que no se manche y quitar el accesorio de la cerradura. La decoración de la cerradura la voy a quitar con un cúter, puesto que está pegada con silicona. El interior de la tapa lo voy a pintar con pintura acrílica rosa claro y violeta. Voy a mezclar los dos colores, haciendo una especie de degradado. Para quitar el satinado de la parte de abajo de la caja, voy a lijarla con una lija de papel. De la misma manera que pintamos la tapa, vamos a pintar la parte de abajo de la caja. Pero pintaremos solo hasta la mitad. El interior de la caja lo pintaré con pintura chalk o pintura a la tiza color rosa. Para el decoupage voy a utilizar esta servilleta de flores que compré en Dipinto Di Blu. Os dejaré el enlace a su página en la cajita de información del vídeo. Con una tijera recorto las zonas que voy a utilizar y después con un poco de agua me humedezco los dedos y voy rasgando la servilleta para que el corte no quede uniforme. Después le quito las dos capas blancas que lleva detrás. Aplicamos la cola por encima de la servilleta con un pincel ancho y plano y poco a poco la vamos extendiendo y estirando la servilleta para que no se formen arrugas. Una vez seco el decoupage, vamos a quitar el papel sobrante. Podemos hacerlo con un papel de lija o con una lima de uñas. Para decorar la tapa de la caja, voy a utilizar las esquinas de las flores de la servilleta. Con flores de la misma servilleta, voy a decorar cada compartimento de la caja. Utilizaremos la misma cola para decoupage. Ya tenemos seco el decoupage y ahora vamos a aplicar por toda la superficie de la caja, en la tapa y en la parte de abajo, una capa de barniz mate. Y ya está completamente seca nuestra caja. Y ahora es el momento de volver a colocar las bisagras en su sitio. Para ello utilizaremos un destornillador. Y con silicona caliente vamos a pegar la decoración que tenía en la zona de la cerradura. Y nada más, ya tenemos nuestro trabajo terminado. Hemos convertido una simple caja blanca en una bonita caja perfecta para guardar cualquier cosa que se te ocurra. Y nada más, yo me despido. Espero que te haya gustado este vídeo y si es así, no olvides darme un like y suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!